Toditos y toditas, tenemos una gran tarea por delante. Es salir a anunciar todo esto nuevo que viene y que posiblemente sirva para esas transformaciones rutilantes que nos debemos en todos los campos, para preguntarnos qué comemos, cómo nos vestimos, cómo nos curamos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros sueños. Nos va a alentar la lectura de este atlas, porque efectivamente tiene un marco de la problemática, está muy claro el enemigo, y también hay casos y propuestas para un mundo mejor. Creo que Patricia lo dijo hoy por ahí, tenemos que darnos tiempo para luchar por mejorar el mundo en el cual creemos. Así que el agradecimiento de todos, una vez más, a la sala del Centro Cultural. Están todos invitados a tomar un vino, hay un rato más y por ahí podemos seguir intercambiando ahí. Los libros, los dos, también a disposición de quienes no lo recibieron aún. Fuerte aplauso para los